Mario Alberto es mi mascota ya hace casi 2 años, en noviembre, que lo tengo. Y bueno, súper hiperactivo, muy presente, no para un segundo. Yo tenía una gata, estoy muy acostumbrada a vivir con gatitos. Y bueno, se había enfermado, falleció, así que empecé a averiguar para adoptar nuevamente. Y bueno, nada, vi que adoptaban un perro. Le escribí por Facebook a esta persona y me dijo, mira, tengo 3, ¿cuál querés? Le digo, nada, dame uno, quiero uno. Sí, tenía 2 meses. Quiero uno, así que nada, me dijo, bueno, ¿cuál querés? Le digo, no, cualquiera, no sé, no quiero elegir. Me dice, bueno, te llevo este. Y me muestra una foto, le digo, dale, genial, lo espero. Y cuando me trae a mi perro. Le digo, no era este, pero no importa, lo adoraba, estaba así mirándome. Estaba con una amiga en Uruguay, nos estábamos divirtiendo, cagándonos de risa, haciendo un par de chistes, y fue tipo, si tengo un perro, le voy a poner Mario Alberto. Y bueno, fue medio un chiste y cuando lo vi, le vi cara de Mario Alberto y me divertía. Me parece gracioso, me da alegría que se llame Mario Alberto y me parece que bien, lo lleva bien. Cuando estamos solos, bárbaro. Se complica mucho cuando viene gente a mi casa, pues no para, cree que todo el mundo viene a jugar con él. Al principio rompía todo, fue medio traumático eso para mí. Cuando se empezó a calmar de romper cosas, bien, fue como una paz. Pero bueno, nada, sí, me encanta vivir con él, me da mucha alegría. A veces estoy en el auto manejando, volviendo a mi casa y ya pienso en él y ya me muero de amor. El primer tiempo para mí tener un perro fue un poco un trauma, porque yo soy muy solitaria y por otra parte me gusta el silencio y esta cosa de convivir con ruido y con quilombo me costó. Tipo, me angustiaba, era tipo llegar y que algo esté arriba mío, no lo podía entender. Y bueno, me llevó un tiempo bastante largo adaptarme, pero lo adoro. No sé si es el nombre que me dio ese karma, que se llame Mario Alberto, como digo, es fan de la pelota. Pero también como que todo lo que es jugar, los niños le encantan. También ve chicos o chicas en la calle y como, ya quiere ir a jugar. Le doy alimento balanceado y le toca dar un huevo por día porque tiene que subir las defensas. Porque como fue destetado de muy chiquito, a veces se agarra o parásitos o alguna cosita, entonces come un huevo por día. Que mis amigas me gastan mal, le hiciste el huevito. Un huevo duro mezclado con el alimento balanceado. Llega de pasear y le digo, che, ¿comemos huevito? Ya hace tipo, ¿huevito? Ponele. Le encanta la arena, no tanto el mar. O sea, le gusta el mar, pero un poco que las olas hacen unas cosas muy graciosas. Cuando vienen las olas, él como tipo, se siente medio amenazado. Pero el tema de la arena lo vuelve loco. Todo lo que sea correr y hacer pozos es su máxima diversión. Hace pozos, pozos, pozos y corre, corre, corre. Jugamos mucho a correr, tipo, él me corre. Me encanta mi vida con él, aprendo un montón de cosas de la relación con un animal, sobre todo. Creo que vivir con un animal nos hace valorizar bastante como el presente, el ya, este momento de ahora. De que somos como seres, quiero hablar de mí, ¿no? Pero somos bastante pensantes. Estamos como siempre con el tema de la ansiedad o revisando qué hicimos en el trabajo, no sé qué, y después qué debería hacer y cómo, no sé qué. Y el tema de vivir con un animal siempre nos conecta como bastante al acá. Y el tema del afecto, la pureza de los animales me conmueve bastante. Que no hay como, no hay ninguna máscara de ningún tipo y eso me da mucha ternura.